Hoy acabamos de llegar de la iglesia, recibiendo nuestro ramito de Domingo de Ramos. Y bueno, es la primera vez que estoy en una iglesia celebrando el Domingo de Ramos. Nunca durante mi vida he estado. Y pues hoy día fue. Pues fue muy bonito. Me alegra porque es una experiencia muy bonita, grande. Y demasiado practica todos ahí lo que es el catolicismo. Realmente hermoso, muy hermoso. Tener Cristo acá en nuestro corazón siempre es mucho más. Nosotros ya estamos casi listas para ir la próxima semana para el camping. Primera vez que vamos a pasar la Semana Santa en un camping y primera vez que vamos a estar en un camping. Así que vamos a seguir pues pasándolo por allá y vamos a tener mucho bien. Pues ya tenemos todo, todo por camping listo. Así que estoy súper emocionada, súper, súper feliz para saber cómo es un camping allá. Y pues, ¿qué les digo? Que tengan una feliz Semana Santa a todos, amistades, familia en Perú, todos en general, sin excepción. Feliz Semana Santa para mis padres y mis hermanos, y pues también para mis grandes amistades en Jaime, Pinky, para todos, 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 sin excepción. Perú, Chile, quien sea, donde sea. Y también para acá, para Melbourne también. También tengo grandes amistades. Miles de bendiciones. Que Dios siempre esté con ustedes. Y pues recibamos la Semana Santa con mucha reflexión. Reflexión, reflexión. Nada más. Y Dios en nuestro corazón. Jesús en nuestro corazón. Amén. Bendiciones. Pues les digo que esta Semana Santa es puro reflexiones. Y pedir perdón a Dios, más que todo a Dios. Porque el humano, pues, a veces recibimos los perdones y a veces no los recibimos, ¿no? Y nunca, no, hay que dejar ya ese odio y esas humillaciones que hacemos a otras personas también, ¿no? Y pues vamos nuestra vida lo más bonito, lo más tranquilo, porque no sabemos si mañana estamos vivos o no. Y veamos de lo mejor que hay, lo que lo mejor se pueda en familia. Querámonos entre hijos y padres, entre padres e hijos y el resto de personas también. El rencor nada trae bueno, nada trae bueno. Y pues, sigamos para adelante y siempre con Dios. Primero está Dios delante de cualquier cosa que deseemos. Es así. Yo no soy perfecta. Yo no digo que cometí errores y cometí muchos errores también en mi vida. No soy perfecta, pero sí le pedí perdón a Dios, que es el primero a quien debe pedir perdón a Dios. Y pues, sí, pues queda en mi corazoncito un poquito de cólera, pues voy a luchar por eso, a que algún día se desaparezca toda esa cólera. Pero como digo, a veces somos justos, justos a veces, tratamos, evitamos. Y no nos ayuda. Por eso es que a veces decidimos a muchas opciones, muchos choices, muchas cosas, ¿no? Pero por nuestro bien a veces. Pero yo digo, nadie es perfecto en esta vida. Nadie es perfecto. Ni siquiera. Creo que Dios es el único perfecto en mi vida. Si hablas más de mí, ni me va ni me viene. Tú no me evitas, tú no me mantienes. Tú no me mantienes. Domingo 24 de marzo, te convertirás en una de las personas más ricas de tu país. Esta fortuna te llegará a través de la lotería. Una enorme cantidad de dinero está en camino. Te veo en la casa que soñaste, en el auto que deseabas, con una vida financiera bendecida. No lo ignores porque el universo quiere hablar contigo. Y para comprobar si realmente este video es para ti, pulsa en el botón de compartir de WhatsApp y verás que tu segundo contacto es una mujer. Esto predice que ganarás la lotería o recibirás una herencia. Este dinero cambiará tu historia y la de tu familia. Te convertirás en una de las